Amigos, amigas, muy bienvenidos a un nuevo programa, el segundo de Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal. Como expliqué el domingo pasado en el primer programa que hablamos de la abundancia, Ikigai viene o tiene como pretensión ayudarte a mejorar tu vida, a darte ejercicios, a mostrarte terapias, a hablarte de todo aquello que puede ayudarte en tu crecimiento personal. Todo esto basado en mi experiencia de más de 25 años tratando a más de 6.000 pacientes y también formando a más de 2.500 alumnos para mejorar sus vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy candente, que es la ansiedad. ¿Qué es y cómo combatirla? Bueno, tengo que empezar diciendo que en mis 25 años de tratar a pacientes, la ansiedad es uno de los temas que más he tratado. Me he encontrado en un 90% o 95% de mis pacientes que o sufrían o habían sufrido algún tipo de ansiedad. Tengo que decir que la ansiedad como tal no es una enfermedad. Hay gente que no sabe hablar bien y dice, es que yo sufro de la enfermedad tal, ansiedad, o ataque de pánico, o agorafobia. La ansiedad es un síntoma y puede ser provocado por, digamos, varios factores, pero principalmente son dos. Uno, el emocional o psíquico, y otro, el fisiológico o patológico. Es decir, puede que por un problema quizá de tiroides o un problema hormonal o de otro tipo se genere una ansiedad. Hay fármacos que como efecto secundario tienen la ansiedad. Pero quitando esos factores fisiológicos, nos vamos a centrar sobre todo en esa ansiedad que aparece de tipo emocional. Tenemos que decir que la ansiedad tiene, digamos, variantes y que puede ser aguda o crónica. Es decir, puede que te dé un ataque de ansiedad por algo puntual, por ejemplo, porque te comuniquen que ha muerto un ser querido, o porque te comuniquen que te despiden, o porque tu pareja te deja, ¿vale? Es puntualmente, por algo, por un suceso que ocurre, te da un ataque de ansiedad. Pero también se puede dar el caso de ansiedad cronificada en el tiempo. Es decir, que por ejemplo, un trauma que hemos tenido en la infancia, un abuso sexual, un maltrato, por cualquier motivo que en nuestro pasado nos ha causado un trauma, ese trauma no superado en el tiempo genera una ansiedad y esa ansiedad va pasando por varios ciclos. Es decir, la ansiedad como tal puede ser puntual, como digo, pero si se cronifica, y de eso hablaremos más adelante, puede dar paso a otras patologías o otras enfermedades mentales. Pero, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la Clínica Mayo y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la ansiedad como un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que pueden aparecer cuando se perciben peligros reales y que nos predispone, digamos, a reaccionar rápidamente a la menor señal. Esto, la ansiedad, sigue diciendo el informe de la OMS, hace que el sistema nervioso permanezca en un estado de alta activación, de manera que se vuelve más sensible a los estímulos imprevistos. Dicho así, rápidamente y en resumen, la ansiedad es una respuesta adaptativa al ser humano siempre que sea, claro, esta proporcionada al estímulo que la ha desencadenado. Es, digamos, una alarma que nos avisa que algo está pasando. Hay otro aspecto de la ansiedad. Hay un aspecto positivo y uno negativo. Cuando hablamos de ansiedad, toda la gente enseguida piensa, ay, esto es malo, esto es negativo. Vamos a hablar también del aspecto positivo de la ansiedad. Por ejemplo, un piloto de aviación está llevando un avión con 200 pasajeros
y de repente se encuentra con una gran tormenta, turbulencias, y tiene que salir de esa situación. Por tanto, en ese momento que ve esa situación de riesgo, el piloto pues empieza a experimentar una ansiedad positiva, lo cual hace que esa ansiedad active todos sus mecanismos de defensa, de reacción, de poder encontrar una solución rápida, de pedir ayuda, de mirar en el ordenador para ver por dónde puede irse por otra ruta para evitar la tormenta, etc. Es decir, la ansiedad positiva es la que tenemos todos en más o menos medida cuando vamos a hacer algo que entraña cierta responsabilidad. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un vídeo, antes de grabar este vídeo he tenido que hacer un guión, que está aquí. Hacer ese guión me ha generado una ansiedad porque, claro, yo lo que quiero es poder explicar bien a mi público todo para que no se duerman y mostrarles interés, ¿vale? Entonces, hacer el guión y luego ponerme delante de la cámara a explicarlo, pues me genera una ansiedad. Pero no es una ansiedad patológica que hace que yo no pueda respirar o que me encuentre mal, sino es una ansiedad, vamos a decir, positiva, y que todos debemos tenerla cuando vamos a hacer algo que, digamos, tenemos una responsabilidad con nosotros. Pues el conductor de autobús que lleva a gente, un piloto, alguien que maneja una máquina, etc. La ansiedad en sí no debía preocuparnos en sí, porque, como digo, todos tenemos un grado de ansiedad, más o menos. Pero cuando debe preocuparnos de verdad es cuando aparece de forma injustificada. Es decir, tiene que haber una causa objetiva para entender o saber por qué aparece esa ansiedad. Como he dicho antes, una causa objetiva pues sería que nos den una mala noticia, como la muerte de un ser querido o algo así. Entonces, esto es objetivo, esto es hasta lógico, ¿no? No sería lógico que una persona le digan: ha muerto tu hijo o tu pareja, y se quede tan tranquilo. Ah, ¿y a mí qué? No, no es lo lógico. Lo lógico es que haya una serie de síntomas como ansiedad, tristeza, ira, lloro, ¿vale? Pero cuando no hay una causa justificada y la persona sufre de ansiedad, ataques de pánico, crisis de pánico, etcétera, sin causa justificada, es cuando esa persona debe preocuparse. Porque puede haber detrás una causa fisiológica, porque, como he dicho antes, es posible que algunos problemas hormonales o algunos fármacos, incluso algunos alimentos, como veremos luego, pueden provocar la ansiedad. Por ello, en cuanto tengas síntomas de ansiedad y no haya una causa objetiva, debes ir rápidamente a tu médico o a tu terapeuta para averiguar por qué estás así. Hay muchos síntomas para reconocer que lo que estamos sintiendo realmente es un ataque de ansiedad, porque hay gente que confunde la ansiedad pues con la depresión, que no es lo mismo, o otros estados. Por ello, vamos a conocer los síntomas principales, y repito, los principales de que estamos sufriendo un ataque de ansiedad. Y luego veremos que es un ataque de pánico, y luego veremos que es agorafobia y claustrofobia, porque todos son de la familia de la ansiedad, pero cada uno de ellos tiene una connotación distinta. Un ataque de ansiedad simple pues suele dar taquicardia, dificultad para respirar, mareos, tensión muscular. Bien, estos son los síntomas principales de un ataque de ansiedad. Repito, taquicardia, es decir, el corazón va como un caballo muy rápidamente, nos cuesta respirar, parece que incluso nos vamos a quedar sin aire, nos mareamos, tenemos una sensación de que nos vamos a desmayar, tenemos una tensión muscular, el cuerpo se agita, ¿vale? Estos son los primeros o algunos de los síntomas principales de lo que sería la ansiedad. Pero la ansiedad tiene un grado superior, que es el ataque de pánico o crisis de pánico. El ataque de pánico, por cierto, antes de seguir, lo están sufriendo cada vez más personas, sobre todo desde la pandemia. Con la pandemia ha habido muchas personas que sufren pánico porque piensan que van a morir, piensan que tienen el COVID, piensan que igual lo puede coger su hijo. Es decir, hay situaciones mundiales que están ocurriendo, como la guerra de Rusia y Ucrania, que están generando ataques de pánico.
El ataque de pánico es superior a un ataque básico de ansiedad. En el ataque de pánico, la persona pierde la razón por completo. En unos segundos, porque suele durar unos segundos, 15, 30 segundos, la persona pierde la razón. Parece que se va a volver loca, que la cabeza le va a estallar. Tiene la sensación de que va a morir, no sabe muy bien lo que le está ocurriendo. El ataque de pánico, cuando ocurre por primera vez, es una sensación muy, muy dramática y que solo los que la han pasado lo saben. Luego estaría la agorafobia, que es la ansiedad cuando una persona está rodeada de mucha gente. Hay gente, personas que sufren de agorafobia, que no pueden salir de casa. No pueden salir de casa porque las masas, pues un cine, un concierto de música, sitios así, no pueden soportarlo. Es decir, solo les da el ataque de ansiedad o de pánico cuando hay gente. Luego estaría la claustrofobia, que sería lo contrario de la agorafobia. Es decir, la persona que sufre de claustrofobia, pues es una persona que le da ansiedad cuando está en sitios o en espacios muy pequeños, ¿vale? Por ejemplo, personas que no pueden entrar en un ascensor o personas que no pueden estar en habitaciones pequeñitas. Eso sería la claustrofobia, el miedo a espacios cerrados o muy pequeños, y lo contrario sería la agorafobia, el miedo a estar en sitios grandes y rodeados de personas, ¿vale? Todos ellos, el ataque de pánico, la claustrofobia y la agorafobia, todos ellos son, digamos, diamanan o son familia de la ansiedad en distintos aspectos, ¿vale? Bien, hay también signos, antes hemos dado unos síntomas, vamos a decir, físicos, básicos de la ansiedad, para que pueda la persona, podáis reconocer si lo que habéis sufrido realmente es un ataque de ansiedad. Pero también hay, digamos, síntomas cognitivos o mentales, emocionales, que nos pueden decir si realmente estamos sufriendo un ataque de ansiedad. Por ejemplo, el que tengas pensamientos recurrentes de miedo todo el tiempo, o que te anticipas a algo que te da miedo. Ay, yo no voy a montar en ese avión porque seguro que como tengo mala suerte se caerá el avión. Te anticipas a que ya crees que montando en ese avión vas a morir, ¿no? Vale. O pensamientos de anticipación al futuro de cualquier tipo, ¿vale? Es decir, personas que tienen miedo a que les ocurra algo sin ninguna base. Ay, yo sé que cuando mi hijo se case con esa mujer vamos a tener disgustos porque esa mujer a mí no me gusta, o qué sé yo, ¿no? Es decir, los síntomas de pensar que va a ocurrir algo anticipadamente nos está hablando también de que sufrimos de ansiedad. La dificultad para mantener atención y concentración, y bajando también la capacidad de memoria, también son síntomas de que puedes estar sufriendo. Es decir, por más que estás mirando un libro o estás estudiando o tratas de hacer tu trabajo, nada, no hay forma, no puedes concentrarte, te quedas en blanco, constantemente se te olvidan las cosas. Esto también puede ser un síntoma de que sufres de ansiedad. La desorientación o sensación de pérdida del control de donde estás, que suele ser un síntoma sobre todo en el ataque de pánico, es muy importante cuando no sabes dónde estoy, con quién estoy, ¿vale? La desorientación es sobre todo un síntoma del ataque de pánico. Y también el miedo a volverte loco o a perder la razón, de repente que te ocurra, es un síntoma de que vas a sufrir ansiedad. Vamos ahora con los síntomas conductales, es decir, de la conducta de la persona que sufre ansiedad o algún grado de los que hemos hablado, agorafobia, claustrofobia o ataques de pánico. Bien, las personas que realmente sufren de ansiedad en cualquier grado son personas que evitan sitios concurridos al revés, que donde hay poca gente o espacios muy reducidos, como hemos dicho antes. Las personas que sufren de ansiedad crónica pueden llegar a evitar relaciones sociales, relacionarse con la gente, lo cual es algo muy, muy doloroso.
Comprobar constantemente que todo está en orden para sentir cierto control también es un síntoma conductual de que sufres de ansiedad. Comprobar constantemente para tener la sensación de control, ya sea sobre tu futuro por miedo a que ocurra algo, o estar preguntando a los familiares o amigos si están enfermos, si han cogido una enfermedad, si les pasa algo. Esa actitud conductual también puede indicar que estás sufriendo de algún tipo de ansiedad. Bien, la pregunta ahora importante, llegado a este punto, es: ¿hay algún grupo de personas que puedan ser más expuestos a sufrir la ansiedad? ¿Esto le puede ocurrir a cualquiera o solo a ciertas personas? Bueno, pues según estudios de la OMS y también de la Clínica Mayo, que son dos fuentes bastante fiables, pues dicen que ciertos rasgos de la personalidad, como ser tímido o retraído, puede ser una causa más, digamos, más factible para sufrir ansiedad. Es decir, personas tímidas, miedosas, retraídas, tienen más probabilidades de sufrir de alguno de los trastornos de ansiedad. Como he dicho antes, eventos traumáticos que se ha sufrido en la primera infancia también puede predisponer a la persona a en el futuro sufrir de algún trastorno de agorafobia, claustrofobia, ansiedad, ataque de pánico, etc. También los antecedentes familiares, según últimos estudios, de personas familiares que han sufrido de ansiedad o depresión o ataques de pánico, también parece ser que en el genoma, en la genética, puede influir para que la persona sea más propensa a sufrir ansiedad, pero no necesariamente. Y también, como he dicho antes, algunas afecciones físicas como problemas de tiroides, problemas hormonales, problemas de corazón, también pueden hacer que sea más fácil que la persona sufra de algún tipo de estado de ansiedad. Bien, vamos a escuchar ahora en un vídeo, en trocito de un documental que he extraído de Televisión Española, de la Televisión Pública de España, he extraído de un documental que se hizo muy interesante sobre la ansiedad. Vamos a escuchar de viva voz de algunas personas cómo sufren o cómo viven la ansiedad y todos los cuadros de ansiedad. Creo que a veces hablar de algo está muy bien, pero cuando ves a la persona que sufre de ello, está mejor. Así que, antes de continuar con el programa, vamos a ver unas imágenes de este documental donde varias personas manifiestan sus estados de ansiedad. Vamos allá. Lo normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Me di cuenta de que me dejaba llevar por el pánico cada vez que salía de casa. Mi casa era el único lugar seguro. Así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura. Incluso tener que ir al buzón era algo tremendo. Sandra Snow tenía 30 y pocos años, estaba felizmente casada y tenía 2 hijos de menos de 5 años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Cada vez que salía y cogía el coche, estaba deseando volver a casa. Y nada más llegar me empezaba a sentir bien. Descansaba un rato y me ponía bien. Después empecé a pensar, no son simples mareos, tiene que ser algo más. Tenía palpitaciones en el coche, me sentía mareada, con náuseas e incómoda. Y llegó un momento en que dejé de salir, siempre estaba en casa, ponía excusas, decía que no me encontraba bien, que tenía dolor de cabeza, que tenía algún virus estomacal, que estaba enferma, que los niños no estaban bien. Me inventaba cualquier excusa. Al recordarlo, Sandra es consciente de que evitó hacer ciertas cosas durante mucho tiempo. Pero después de 3 meses particularmente agobiantes a cargo de sus 2 hijos pequeños, de un marido enfermo, un negocio y de ella misma, la ansiedad le superó. Hace como un año, digamos que empecé a evitar algunas cosas. No quería ir al cine y cosas así, ni estar entre mucha gente. Y además creo que el estrés de cuidar de mi familia también influyó de alguna manera. Durante los 7 años siguientes, Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida.
Es una sensación horrible. Por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto. El corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho. Te falta la respiración. La cabeza te da vueltas. Te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso. Tienes el estómago, la cabeza, todo el cuerpo como sobresaltado. Supongo que es una especie de sobresalto, una sensación horrible. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente, que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. La ansiedad es un síntoma normal. Todos somos capaces de experimentarla. Pero en los trastornos de ansiedad, las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles. Afecta mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas. Estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos, y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Bueno, el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido, como un supermercado lleno de gente un jueves por la tarde. Es una experiencia verdaderamente horrible. La persona vuelve a su casa pensando en cuándo tendrá otro de esos ataques de pánico. Terminan sintiendo una ansiedad permanente. Se denomina agorafobia, que etimológicamente significa miedo a los lugares públicos abiertos, es decir, se tiene miedo a ir a cualquier lugar desprotegido. Evidentemente no quieres tener otro ataque de pánico, así que solo piensas en el próximo ataque y en el lugar donde te ocurrirá, ya que puede pasarte en el sitio más inesperado. Y no quieres estar fuera de tu casa cuando ocurra, porque no quieres sentirte vulnerable. ¿Cómo vas a sobrellevarlo si estás fuera? Es decir, cuando estás fuera, no puedes llegar a casa rápidamente. Así que terminas evitando salir, porque sabes que si tienes un ataque en el supermercado, no volverás al supermercado. Si tienes uno en la lechería, no volverás a la lechería. Y terminas evitando todo lo que te hace sentir incómoda, que finalmente es todo. Durante 7 años, Sandra apenas salió de su casa. Y mientras algunas personas que sufren ataques de ansiedad o agorafobia tienen muy pocos ataques de pánico, para Sandra formaban parte de su vida y cualquier cosa podía desencadenarlos en cualquier momento, como por ejemplo salir por la puerta de su casa. Digamos que mi desafío cada mañana era salir a recoger el correo. Me obligaba a hacer ese tipo de cosas insignificantes. Pensaba que ir al buzón era mi forma de hacer algo. Me hacía sentir un poco útil, así que ir a recoger el correo era una especie de objetivo diario. Incluso haciendo eso, el riesgo de sufrir un ataque de pánico siempre estaba ahí y siempre era muy desagradable. Te tiemblan las piernas. Sientes que te tienes que agarrar a algo. Yo me tenía que agarrar a lo que fuera. Si no tenía un bastón, me tenía que agarrar a un seto o a algo que tuviera cerca. Pero tenía que agarrarme a algo para no descentrarme, para poder dar el siguiente paso. Necesitaba algo donde agarrarme. La cabeza te da vueltas. El corazón se te acelera.
Yo no podía mirar a los lados, solo podía mirar al buzón y después darme la vuelta y volver. A veces incluso le era difícil hacer las tareas domésticas por el efecto que tenían en su ritmo cardíaco. Creo que es porque cuando haces algo extenuante, aunque pasar la aspiradora no lo sea, estás haciendo algo que acelera tu ritmo cardíaco. Y esas palpitaciones son parecidas a las que tienes cuando sufres un ataque de pánico. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota y aunque lo hagan, no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Bueno, hemos visto un testimonio, uno de muchos, en el cual, como hemos visto en esta mujer, pues comenzó con esos trastornos de ansiedad, no los trató y fue a más hasta llegar a los ataques de pánico. Pero la pregunta es, la medicina tradicional actual, la medicina alopática, ¿cómo trata estos trastornos de ansiedad o pánico? Bueno, pues principalmente los trata con fármacos y normalmente dentro de esos fármacos los más utilizados son las benzodiazepinas, como por ejemplo el Valium y otros, aunque también a veces se pueden utilizar antidepresivos como el Prozac, porque a veces se puede asociar o puede ir asociada la ansiedad con la depresión. Y a veces se dan los dos fármacos, un ansiolítico y un antidepresivo. Pero, ¿qué problema tienen los fármacos? Bueno, lo primero quiero decir que yo no estoy en contra de los fármacos, ni mucho menos. Entiendo que en una situación grave y puntual, como la muerte de un hijo o la muerte de un ser querido, pueden ser incluso adecuados para que la persona pueda soportar o superar ese shock tan grande. Bien, en lo que yo sí estaría en contra es en el tratamiento continuado de los fármacos por dos cuestiones. Primero, porque el fármaco no va a solucionar la causa, lo que causó realmente la ansiedad. Es decir, si hay una causa fisiológica, me callo, no digo nada. Es decir, si hay algo hormonal y demás, hay que tratarlo con fármacos. Pero donde yo me quiero centrar es cuando la causa es interna, es emocional, por un shock, por un trauma, por una mala noticia, por alguna cuestión personal. Es decir, los fármacos no van a solucionar tu problema. La causa de tu ansiedad es un problema concreto. Pues un divorcio, un despido de un trabajo, una discusión con tu familia o lo que sea. Es decir, hasta que no gestiones esas emociones causadas por ese problema, la ansiedad va a seguir ahí. Yo pongo siempre el mismo ejemplo cuando he dado conferencias hablando de esto, el mismo ejemplo que voy a poner ahora. Imagínate que tienes una chincheta, un clavo en tu zapato. ¡Ay, cómo duele!, ¿verdad? Y ahora vas y te tomas un analgésico, paracetamol, ibuprofeno o nonotil o lo que sea, para quitar el dolor. Bien, ha bajado un poco el dolor. Pero, hasta que no quites la chincheta, el clavo de tu zapato, vas a seguir sufriendo los síntomas. Es decir, la causa de tu dolor es la chincheta. Quita la chincheta y deja de tomar fármacos. Esta es la idea que yo quiero trasladar cuando una persona ha venido a mi consulta y me ha dicho: es que sufro de ansiedad y estoy tomando fármacos. Los fármacos podrán bajar los síntomas principales cuando comienza la fase aguda de la ansiedad o el ataque de pánico. Pero los fármacos no van a solucionar el problema que lo causó, y eso cualquier psiquiatra o cualquier médico te lo va a decir. Los fármacos solo minimizan los síntomas de el estado agudo de la ansiedad, el pánico, agorafobia y demás, pero no solucionan el problema. Por ello, lo primero que hay que hacer si sufres de ansiedad, en cuanto la sufras,
En cuanto empieces con los primeros ataques, no hagas lo que suele hacer la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se avergüenza de sufrir ansiedad y lo suelen callar y llevar en silencio. Incluso ni van al médico y van a trabajar y siguen llevando las mismas cargas que tienen a diario los hijos, la familia, etcétera, con ansiedad. Y como habéis visto en el caso del vídeo que hemos visto, el testimonio de esta mujer, cuando la ansiedad no es tratada o no es exteriorizada, va a ir a más y puede influir incluso físicamente en estados de salud graves. Entonces, primer paso que debes hacer. Si estás ahora sufriendo ansiedad, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Rápidamente vete a donde alguien de confianza. Vete a tu pareja, donde un buen amigo, donde tu confesor, si eres religioso incluso, no pasa nada. Donde tú quieras, pero vete donde alguien de confianza, donde le puedas contar, mira, no sé qué me pasa desde hace una semana, un mes o el tiempo que sea, que sufro ataques de ansiedad, me quedo en blanco, me cuesta respirar, me tiemblan las manos, etcétera, ¿no? El exteriorizar que estás sufriendo ese problema es el primer paso para tratar y erradicar la ansiedad. Guardarlo, callarlo, es hacer que ese problema crezca más, ¿vale? Así que si estás sufriendo ansiedad, vete rápidamente donde hay alguien y cuéntalo, como si quieres ir a tu médico o a alguien de confianza. Aquí no se trata de que tomes pastillas. Si las quieres tomar, las puedes tomar. Se trata de que rápidamente entiendas que eso que es un problema grave, cuando lo contamos, cuando contamos un problema, cuando lo exteriorizamos, el problema minimiza, se baja. ¿Bien? Luego, quiero contarte dos cosas que tienes que hacer hasta que puedas hablar con alguien, o ir a tu médico, o a un terapeuta, o a un coach. Hay dos cosas que puedes hacer rápidamente cuando te da un ataque de ansiedad o de pánico, y que funcionan muy bien. Pero, ojo, es para solucionar el síntoma rápidamente, no el problema. El problema tienes que tratarlo de una forma profunda con un terapeuta o de otras formas. Bien, la respiración. En el momento que te dé el ataque de ansiedad, lo primero que tienes que hacer es tratar de respirar profundamente. Coger respiraciones profundas, aguantar todo lo que puedas el aire y expulsar ese aire lentamente. Y repetir esa respiración varias veces. ¿Por qué aguantamos cuando cogemos el aire? ¿Por qué lo aguantamos? Al aguantarlo, estamos subiendo el oxígeno que hay en ese aire al cerebro. Quiero que sepas que un alimento principal necesario para las neuronas, las células nerviosas, para que hagan la sinapsis, que es la conexión de una neurona con otra, una de las cosas que necesitan es el oxígeno. Cuando no hay oxígeno suficiente, porque la persona no hace ejercicio, porque fuma, porque no sale de casa al monte a coger oxígeno, pues es más fácil que sufra ataques de ansiedad. Entonces, cuando cogemos mucho aire y lo aguantamos, estamos llevando a las neuronas oxígeno puro y hace que las neuronas reaccionen y trabajen de forma normal. Bien. Otro ejercicio que vas a hacer a la vez que la respiración y que te va a sorprender es frotarte las manos o coger una taza caliente de algo, aunque sea de agua. ¿Dirás tú cómo? ¿Pero eso va a bajar mi ansiedad? Sí. Mira, según estudios que me han llegado, porque yo siempre estoy buscando fuentes, cosas nuevas, porque me gusta estar al día e informarme. Según estudios que me han llegado de las últimas investigaciones, se ha demostrado que el calor físico, es decir, coger una taza caliente o frotarse las manos, pues dice, según estos estudios, que tiene un efecto similar en el cerebro que el de la presencia de una persona que nos apoye o nos dé seguridad. Es decir, esto explica por qué en momentos de crisis de ansiedad, como digo, sujetar una taza caliente o frotarnos las manos le da un mensaje al cerebro falso, pero bueno, de que como que alguien nos está ayudando y demás. Así que cuando te dé un ataque de ansiedad, respira profundamente y frótate las manos o sujeta una taza caliente. Ese es un remedio barato y rápido que siempre funciona, ¿de acuerdo? Pero, repito, no soluciona el problema. Vale, vamos a seguir con los consejos para
tratar la ansiedad. El primero, y muy importante, no callar la ansiedad que está sufriendo. El problema que está sufriendo, sea lo que sea que le haya causado. Un despido, o que tu pareja te está engañando, o lo que sea, ¿vale? El primer paso es no dejar que eso siga así, porque si no va a ir a más. Rápidamente, no te avergüences, porque te voy a decir una cosa. Cuando le cuentes a la persona que estás sufriendo de ansiedad, casi seguro que te va a decir que él, esa persona, ha sufrido o sufre también de ansiedad. Bien, también es muy, muy importante la alimentación para poder evitar o controlar la ansiedad. Si sufres de ansiedad, es muy importante que tomes alimentos que sean ricos en vitamina del grupo B, porque la vitamina del grupo B es el alimento del sistema nervioso. Hay muchos alimentos, una lista muy grande de alimentos que contienen vitamina B, pero yo recomiendo en mis consultas, siempre he recetado levadura de cerveza. La levadura de cerveza, que la puedes tomar en cápsulas o lo puedes tomar en polvo, echándolo en un zumo o en leche. La vitamina B que hay en la levadura de cerveza es muy, muy rica. De todos los cereales es la que más vitamina B tiene. B1, B2, B12, PP y otras que ayudan a que el sistema nervioso, como digo, funcionen de una forma adecuada. También es recomendable tomar ácidos grasos omega 3. Se ha descubierto últimamente que los niños hiperactivos y las personas que sufren de ansiedad necesitan más estos ácidos grasos omega 3. Igualmente, que he dicho con la vitamina B, hay muchos alimentos que la contienen, sobre todo pescados, pero el salmón es uno de los alimentos muy ricos en omega 3, 6, 9 y puedes comprarlo en cápsulas. Aunque también las semillas de lino, se han encontrado que tienen unos omegas todavía más potentes, que son los omegas 50. Así que tomar cápsulas o complementos de omegas 3, 6, 9 o 50 son necesarios para tratar y combatir cualquier proceso de ansiedad. Bien, y luego hay alimentos que hay que evitar, sobre todo el café o cualquier excitante como las bebidas de cola o el tabaco. Todo aquel excitante, todo aquello que sea excitante, hay que evitarlo porque no solo no va a ayudar a tratar tu ansiedad, sino que la va a subir. Es decir, si ya tienes problemas de ansiedad y fumas mucho, tomas mucho café o otros excitantes, tu ansiedad va a subir más de lo que ya la tienes, ¿vale? Entonces es muy importante el quitar o evitar, o si no puedes dejar de fumar, bajar al máximo el café, el tabaco y otros excitantes. Bien, ahora te voy a dar consejos generales para empezar a tratar la ansiedad. Lo primero, realizar actividades físicas. Las personas sedentarias, las personas que no hacen nada, que están sentadas en un sillón mirando la tele o leyendo o no haciendo nada, son más propensas a sufrir ansiedad y ataques de pánico. Se ha demostrado científicamente que hacer ejercicio, el que sea, andar, correr, bicicleta, lo que sea, genera endorfinas. Y las endorfinas son unas sustancias que además de ser analgésicas, es decir, cuando nos golpeamos, las endorfinas hacen que ese dolor paulatinamente baje. También se ha descubierto que cuando generamos endorfinas, estimulan ciertos neurotransmisores del cerebro que hacen que estemos bien, que estemos calmados, que estemos felices. Así que el primer consejo, si sufres de ansiedad, haz algún tipo de ejercicio diario. Dormir. Bueno, para que la mente, el sistema nervioso funcione adecuadamente, se necesita un sueño reparador. Dormir pocas horas o dormir mal, es decir, personas que duermen y luego se despiertan, se desvelan, pues también hace que pueda sufrir de ansiedad, o si ya sufre de ansiedad, pues la ansiedad suba. Tienes que tratar de dormir al menos 8 horas, entre 8 y 10 horas, y un sueño reparador. La relajación.
La meditación es una de las herramientas que además yo he practicado y practico y he enseñado en mis cursos, que sin duda ayudan muchísimo a controlar la ansiedad. Cuando estás practicando meditación, relajación, meditación, estás controlando o gestionando tus emociones. Es decir, no es lo mismo una persona que cuando la hacen así salta rápidamente que una persona que cuando la hacen así cuenta hasta 10. Y por tanto, su reacción a la ira, por ejemplo, es controlada. Se ha demostrado que la relajación, que la meditación en procesos de ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales es súper, súper efectiva. Por ello, es importante que puedas empezar a hacer meditación, aunque sean 5 minutos, porque hay gente que me dice: maestro Lajas, pero es que a mí me cuesta mucho meditar, tengo muchos problemas, la cabeza me explota. Bien. Cuando uno empieza a andar en bici, empieza poco a poco. Cuando uno empieza a correr o a hacer ejercicio, empieza poco a poco. Con la meditación igual. Hay que empezar con 5 minutos, luego la semana siguiente 10 minutos, 15 minutos. 30 minutos de meditación diaria estaría bien, porque ayuda, nos va a ayudar a controlar la respiración, a bajar el ruido mental y por tanto a bajar la ansiedad. Bien, hay muchas terapias, se pueden utilizar muchas terapias para tratar la ansiedad. Desde luego que son tantas que no podía enumerarlas y son muchas con las que yo trabajo, pero voy a mencionar tres. Hoy os voy a regalar tres terapias de las que yo trabajo y que os pueden ayudar. Bien, una es la fitoterapia, es decir, trabajar con plantas medicinales. Para tratar la ansiedad hay muchísimas plantas medicinales, un sinfín de ellas. Pero yo voy a aconsejaros tres porque son las que mejor me han funcionado a mí cuando las he recetado para personas que sufrían de ansiedad. Antes de aconsejaros de estas plantas, decir que las plantas medicinales son medicamentos y que no se pueden mezclar con otros medicamentos recetados por el médico, porque pueden hacer interacción, es decir, puede haber un rechazo o un problema serio de salud. Por ejemplo, si estás tomando algún ansiolítico, Valium o algún antidepresivo, no debes tomar plantas medicinales. O si las quieres tomar, debes consultarlo con tu médico para ver si el fármaco o fármacos que estás tomando pueden tener alguna interacción con las plantas o la planta que vayas a tomar. Bien, hecho esta importante aclaración, pues os voy a hablar de la pasiflora. La pasiflora es una planta que ayuda a bajar los niveles de ansiedad, ayuda a dormir en problemas de insomnio. Y lo bueno no es que trata la ansiedad, el nerviosismo y el insomnio, sino que comparado con otras plantas como la valeriana, no afecta al ritmo cardíaco y no crea ningún tipo de dependencia. Y además también lo importante de la pasiflora es que su respuesta es rápida. Hay plantas que aunque son efectivas tardan igual horas o mucho tiempo, ¿no? La pasiflora a los pocos minutos de tomarla, entre 15 y 30 minutos aproximadamente, empieza a funcionar. Bien, también quiero advertir que aunque sean plantas naturales no hay que abusar de ellas. Si no puedes tomar toda la pasiflora que quieras porque podría afectarte al corazón o algún órgano vital, ¿de acuerdo? Hay que tomar unas dosis equilibradas. Tomar, por ejemplo, si sufres de ansiedad, dos cápsulas de, por ejemplo, de pasiflora, dependiendo del laboratorio y los miligramos, dos cápsulas a la mañana, dos a la mediodía y dos antes de dormir, por ejemplo, estaría bien. Pero luego cada caso es distinto y el terapeuta o el sitio donde lo compres te pueden aconsejar distinto dependiendo. Muy importante, no tomar plantas medicinales, sobre todo plantas para ansiedad si estás embarazada o sufres alguna enfermedad crónica. Hay que ser prudentes. Bien, la siguiente planta que yo aconsejo es la amapola californica. La amapola californica sobre todo va muy bien para ataques de pánico. La amapola californica se diferencia en la amapola, vamos a decir, roja, la que vemos en todos los campos, en que la amapola roja es familia del opio, es un hipnótico y por tanto
puede crear dependencia y puede hacer que la persona esté muy, muy dormida, o sea, es decir, que no pueda bien realizar su trabajo o que al día siguiente le cueste despertarse o estar bien. Yo no aconsejo la amapola roja porque es muy hipnótica, es muy sedante, deja a la persona muy dormida. En cambio, la amapola californica, que es de color amarillo, pues no tiene este efecto hipnótico ni crea dependencia y trabaja o actúa muy rápidamente, sobre todo, como digo, para la ansiedad y los ataques de pánico. Y por último, la tila. La tila, sobre todo, es muy eficaz para estados de ansiedad, pero que cruzan además con nerviosismo. La persona está muy nerviosa, le tiembla la mano, está muy alterada, ¿vale? La tila también es un buen ayudante en fitoterapia para tratar la ansiedad y el nerviosismo. Las flores de Bach. Bueno, como sabéis, yo soy experto en terapia floral, he escrito algún libro y tengo algún curso hablando sobre las flores de Bach. Y para no extenderme, la terapia floral de Bach se basa en utilizar de 38 esencias que encontró el doctor Bach, algunas de esas esencias que necesitemos en concreto para los estados que estemos pasando. A ver, lo primero que deberías hacer es ir a un terapeuta floral. Pero si no es posible, porque a veces hay gente que no puede, no tiene dinero, pues yo te voy a dar una fórmula, hasta que puedas acudir a un terapeuta, una fórmula para tratar los estados de ansiedad y pánico, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que ir a un lugar, a un herbolario, donde te preparen esta fórmula. Estrella de Belén, esta esencia es para los ataques de ansiedad o pánico que vienen por un trauma, es decir, por un disgusto, porque no hemos superado una noticia de algo, de una muerte, cualquier tipo de shock o trauma que nos genere ansiedad. En esa fórmula debe ir Estrella de Belén. Además, en esa fórmula debe ir Mímulo. El Mímulo es para todo tipo de miedos que nos generan ansiedad, pero miedos que son conocidos. Miedo a volar, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a algo que sea real, no a miedos, vamos a decir, inconscientes. Impatiens es la esencia para personas que tienen ansiedad y nerviosismo, ¿vale? Y por último, Eliantemo, para ataques de pánico, para personas que sufren de agorafobia, claustrofobia o ansiedad, pero que cursa con un miedo que ya está cercano al pánico. Estas esencias que os he dicho en un compuesto se agitan tomando 5 gotas 3 o 4 veces al día y además cada minuto o minuto y medio, si te da un ataque de pánico, funciona muy bien. Pero insisto, esto es una fórmula general, pero cada persona debe ir a un terapeuta para encontrar cuál fue la causa y, por tanto, si necesita otras esencias. Y ahora os voy a dar una técnica que a mí me tiene enamorado. Yo trabajo con muchas técnicas que me gustan y me encantan, todas ellas, las que utilizo, el Reiki y muchas más, me encantan, pero el tapping es una maravilla porque es barato, porque es gratis, no tienes que comprar nada, es rápido porque en la primera sesión de tapping ya se notan efectos y sobre todo puede solucionar cualquier problema de índole mental o emocional. Eso sí, volvemos a insistir, aunque el tapping sea muy bueno o las plantas o cualquier otra terapia, siempre debes acudir a un profesional para que pueda buscar la terapia que se ajuste a tu problema verdadero. Bien, ¿qué es el tapping? Bueno, el tapping lo descubrió Callahan, el doctor Callahan, y se basa básicamente en mezclar dos técnicas. Una, la acupuntura con dedos, o lo que sería digitopuntura, dando golpecitos en puntos de acupuntura concretos que tienen que ver con el estado emocional negativo de las personas. Bien, y la segunda con la PNL, que lo que tiene la PNL, el fin de la PNL, es decir, afirmaciones, que lo que hacen es desprogramar, vamos a decir, programas que nos generan esa ansiedad. La ansiedad traumática sobre todo, va programando o guardando esos programas que nos han generado esa ansiedad en nuestro subconsciente. Y por tanto, con tapping, tanto con los golpecitos como con la verbalización, hace que esas programaciones vayan poco a poco desapareciendo.
¿Cuándo funciona tapping? Pues en el 99,99,99, por no decir en el 100% de los casos, la primera sesión la persona ya nota una gran mejoría. Por tanto, hay que hacer 2, 3, 4 sesiones cada vez para hasta bajar el nivel de ansiedad que tiene la persona, ¿vale? Habrá personas que necesiten 3 rondas, otras 4 rondas, otras 5, o gente que con una o dos rondas ya note que está bien, ¿no? Tapping para la ansiedad hay que hacerlo todos los días. Ahora vamos a hacer una ronda para que veáis cómo se hace. Hay que buscar una frase que tenga que ver con el problema que tienes, ¿vale? Por ejemplo, siempre se dice, aunque, la palabra aunque tengo ansiedad y ataques de pánico, me amo, me acepto y me respeto. ¿Bien? Y a la vez que decimos esto, vamos dando los golpecitos. Pero hay una fase que se llama de preparación. Es decir, antes de hacer la ronda o rondas, las rondas que necesitemos, lo primero que tenemos que hacer es la fase de preparación para bajar ese nivel de ansiedad más grande. Y luego ya seguimos. Bien, el punto de karate es el que se utiliza para la preparación. Entonces, lo que hacemos en el punto de karate es dar unos golpecitos a la vez que repetimos la frase, ¿vale? Vamos a hacerlo. Venga, hoy, cuando acabemos este programa, no quiero que nadie de los que estáis aquí tengáis ansiedad, ¿vale? Por lo menos hoy. Mañana ya veremos. Vamos a empezar, venga, frase de preparación. Repite conmigo la vez que das golpecitos. Los golpes no te tienen que doler, pero tampoco tienen que ser muy flojos. Tienen que ser golpecitos secos. Vamos allá. La frase, por ejemplo, aunque tengo ansiedad y ataques de pánico, me amo, me acepto y me respeto. Aunque tengo ataques de ansiedad y de pánico, me amo, me acepto y me respeto. Bien, ahora cogemos la mano y damos unos golpecitos en el dedo aquí. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. El dedo índice. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. En este dedo. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Y ahora el pequeñito, en este no se hace. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Bien, ahora lo hacemos. Si ahora hemos hecho aquí, ahora en la otra mano. Bien, aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Vamos al dedo gordo. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Dedo índice, aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. Dedo medio, aunque tengo ataques de ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Y el dedo pequeñito, en el anular, no. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. ¿Vale? Lo hacemos varias veces porque ahora estamos aprendiendo. ¿Bien? Una vez que hemos hecho esto, la preparación, cerramos los ojos y respiramos profundamente. Aguanta la respiración. Expulsa. Otra vez. Aguanta. Expulsa. Otra vez. Aguanta. Expulsa. Bien, una vez que hemos hecho la fase de preparación con el punto de karate y la respiración, tenemos que notar cómo está nuestro nivel de ansiedad. Si ha bajado muchísimo, un 90%, empezamos la primera ronda. Pero si no, hay que hacer otra o dos o tres veces la fase de preparación, ¿vale? Es decir, no se va a quitar toda la ansiedad en el momento, pero sí que baje al máximo, lo máximo posible. Cuando ya hayas hecho dos o tres rondas y que notas que está muy baja, ya es cuando vamos a empezar lo que es la ronda con todos los puntos de tapping. Bien, yo me voy a quitar las gafas porque con las gafas es peor hacer tapping. Vamos a empezar a hacer lo mismo, la misma frase, aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto, pero los puntos que vais a ver. Bien, me quito las gafas, empezamos. Al lado de la ceja. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto.
Bien, ahora aquí al lado de la ceja. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Ahora aquí, debajo del ojo. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Debajo de la nariz. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. La barbilla. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. Bien, ahora en la clavícula, aquí. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. Así. Ahora aquí debajo, no sé si veis en la axila. Debajo de la axila, en la primera costilla de arriba, no sé si lo veis. Aunque tengo ataques de pánico y ansiedad, me amo, me acepto y me respeto. Bien, y por último vamos a acabar en la coronilla, en la base del cráneo. Aunque tengo ataques de ansiedad y pánico, me amo, me acepto y me respeto. ¿Vale? Yo lo he hecho rápido, pero tenéis que estar varias veces en cada punto. ¿Cuántas veces hay que dar? No se sabe. Nadie puede deciros cuánto tiempo porque nadie lo sabe. Es decir, la persona tiene que experimentar cómo se siente mejor con cuántos toquecitos. Vale, una vez que haces la primera ronda, siempre que acabamos una ronda, cerramos los ojos, respiramos profundamente y demás, ¿vale? Pero acordaros, vais a hacer tantas rondas como necesitéis. No hay una persona que diga, yo con dos rondas me funciona, a mí con tres, a mí con cinco. Cada persona es distinta. Entonces, haz las rondas que necesites. Normalmente, y digo normalmente, puede haber excepciones, con tres, cuatro rondas suele ser suficiente, ¿vale? Entonces, una vez que hayas hecho tus dos, tres, cuatro rondas de tapping y te encuentres bien, pues ya ha comenzado tu ansiedad a bajar, pero debes seguir haciendo tapping. Si quieres, puedes hacer por la mañana, por la mediodía y por la noche, tres veces al día, o sobre todo, si te da un ataque de pánico, ir rápidamente, si puedes, a un baño, a un sitio, o ves que te va a dar un ataque de pánico, hacer tu ronda de tapping, ¿de acuerdo? Bien. Os voy a poner aquí los puntos de tapping para que los podáis ver. Unos segundos, lo voy a mantener ahí. Y vamos a acabar con una meditación guiada por mí para poder encontrar la paz. Esta meditación la podéis escuchar las veces que necesitéis para poder ayudaros a encontrar la tranquilidad, ¿vale? Esta meditación en sí no es un tratamiento, pero sí puede formar parte de aquellos pasos que des o aquellas terapias que tú vayas a adoptar para tratar la ansiedad. La meditación nos ayuda no solo a controlar la ansiedad, sino a bajar el ruido mental y a encontrar la paz. Eso tan importante. Así que os dejo esta tabla de los puntos de tapping para que la veáis. Bien. Y después ya directamente pasamos a esta meditación para encontrar la paz. Y ya ahora me despido de vosotros porque una vez que aparezca la meditación ya no me vais a ver, solo vais a escuchar mi voz y vais a ver unos paisajes. Y desde aquí, antes de hacer la meditación, agradeceros el tiempo que habéis estado esperando y deseando que este programa de Ikigai sobre la ansiedad os haya, si no resuelto el problema, que os haya abierto un camino, una luz para poder solucionarlo. Así que os emplazo al próximo domingo a la misma hora aquí en Ikigai, donde hablaremos de algún tema también interesante para mejorar tu vida, y os agradezco vuestra atención. Recordad que tenéis un chat aquí al lado mío hay un chat donde podéis comentar o preguntar, o si deseáis una consulta conmigo privada, podéis contactar conmigo en el +34 67 673 14 63 para poder hacer sesiones privadas, individuales, para tratar tu ansiedad o otro tipo de problemas que estés sufriendo. Así que os dejo ya con esta meditación y me despido hasta la semana que viene. Thank you.
Meditación para liberar el estrés, el nerviosismo y el miedo con ayuda de los truenos y la lluvia. Te pido que te tumbes, te pongas ropa cómoda, te descalces y escuches mi voz. Comenzamos respirando profundamente por la nariz y expulsando lentamente por la boca. Pon toda tu atención en la respiración. Respira profundamente, siente el hálito de vida, esa maravilla de energía divina que hace que estés vivo o viva. Relajamos tus pies, se vuelven muy pesados, tus piernas también, tus brazos, tu tronco. Todo tu cuerpo se vuelve muy pesado, muy pesado. Contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación. Uno. Dos. Tres. Estás bien, estás en paz. Nada te perturba, tan solo deseas escuchar mi voz. Ahora te pido que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo y se eleva hacia una montaña muy alta, muy alta. Allí tu espíritu va a coger la forma de una nube. Visualiza cómo tu espíritu, con el poder de Dios, está cogiendo forma de gran nube. Y ahora visualiza cómo todo el miedo que hay en ti, todo el estrés, todo el nerviosismo, todo aquello que te aterra, se va cargando en tu nube y se vuelve negra, negra y negra. Todos los malos recuerdos de tu infancia, los traumas, el dolor que has acumulado, los desprecios y el daño que te han hecho, todo aquello que ahora estás sufriendo, quizá mobbing en el trabajo, estrés por no poder estar con tu familia o pagar deudas, todo eso visualiza como si fuera una especie de humo negro, se va cargando en la nube en la que te has convertido. Cada vez tu nube está más negra y más negra y más cargada y más cargada. Visualiza cómo ahora tu nube se dirige hacia el mar. Y allí vas a sacar todo lo malo, todo lo que has acumulado, lo vas a expulsar. Visualiza cómo de esa nube salen fuertes truenos y empieza a salir lluvia, y en cada gota de esa lluvia se va todo lo malo, todo lo negativo, todo el estrés. Visualiza cómo va cayendo todo, los truenos, los rayos, la lluvia con toda esa negatividad al mar, y el mar lo recicla y vuelve arriba en forma de amor y luz. Visualiza cómo tu nube ha descargado todo el mal, todo el estrés, todo el miedo, todos los traumas, todo lo que ya no vale, y ahora tu nube luce blanca, brillante, llena de la luz de Dios. Así va a ser que a partir de ahora vas a vivir en tu vida como una nube. Sí, desde este momento te digo, eres una nube y la vas a ser siempre. Y si vuelve a cargarse tu nube, recuerda, vuelve a ese lugar a expulsar rayos, truenos y lluvia de la negatividad que puedas alcanzar. Ahora estás en paz, ahora estás en felicidad total. Así es y así será siempre. Amén.